Cabildo y Gobierno de Canarias desbloquean la finalización del Auditorio de la Peña, unas obras que llevan paralizadas desde 2014, cuando se rescindió el contrato con la UTE que ejecutaba la construcción, debido a discrepancias entre el Cabildo y la constructora sobre los precios de las certificaciones. Precisamente, la resolución del contrato, que se encuentra judicializado y en breve tendrá resolución en los tribunales, es lo que ha imposibilitado acabar el auditorio en los plazos previstos. Ahora, y al margen de lo que se decida en los tribunales, se realizará una encomienda para que se finalice una obra que cuenta con un presupuesto de unos 3 millones y medio de euros, del que apenas se ha ejecutado el 30% y que se espera, o por lo menos se desea, que esté finalizada para ser utilizada en la próxima bajada, ya que lo que queda por ejecutar es mayoritariamente las dotaciones interiores. Dentro de un expediente muy complejo, hasta el punto que se resolvió el contrato en el año 2014 con la empresa que había sido adjudicataria de las obras que se iniciaron y que llevan más de un año y medio paralizadas por la resolución de este contrato, que ha llevado a que se haya judicializado. Y en las conversaciones que hemos mantenido a lo largo de este último año, siendo interés de este cabildo el poder contar con una infraestructura que es básica dentro de los planes de despliegue dentro del sector turístico, como es el contar con una sala polivalente que a modo auditorio sirva también para poder celebrar congresos de diversa índole y poder albergar aulas necesarias de cara a la formación, la activación de diferentes políticas que incidan en la imagen turística del Hierro, nos ha llevado a un entendimiento común entre la Consejería y el Cabildo del Hierro que nos va a permitir, mediante una encomienda de gestión, el poder sacar de nuevo a licitación, encomendar la gestión de la terminación de este de esta importante infraestructura, se pueda alcanzar el objetivo, que es terminarla en el tiempo. Lo ideal sería antes de iniciarse los actos de la bajada, para poder tener ese espacio polivalente que tan necesario va a ser en el desarrollo de la misma, y estamos trabajando a marcha forzada para hacer, digamos, el trasvase de las gestiones que cada uno desde sus ámbitos competenciales tiene que realizar al efecto.